estamos acá, digamos, para protestar contra el Código Contravencional que se quiere sancionar hoy en la legislatura, el cual, lejos de darnos algún derecho, nos los está quitando. Nos los está quitando y nos hace retroceder muchos años, digamos, muchos lustros, digamos, de la historia nuestra. Y lo único que pretende es reordenarnos de una manera diferente. Todos hemos visto estas últimas semanas los miles de jóvenes que participaron en la discusión de la despenalización del aborto, donde ellos y ellas, muchos estaban a favor y muchos en contra, compañeros verdes, compañeros celestes, donde no solamente se movilizaron en la calle, sino que también se movilizaron en sus instituciones educativas. Estamos hablando de un código de faltas que es antiderechos, que ataca los derechos que ya tienen las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de nuestra provincia y de nuestro país. Y que mientras miles son los que están saliendo todos los días a las calles a pelear por más derechos, la única respuesta del radicalismo es recortarles los que ya tienen. Estamos acá porque estamos manifestando en contra del Código Contravencional que está a punto de ser sancionado acá en la legislatura de la provincia de Mendoza a iniciativa del gobernador Cornejo, y que prohíbe la mayor parte de las actividades artísticas y políticas, porque en realidad sanciona con multas cuantiosísimas la posibilidad de la manifestación. Hay una serie de prohibiciones más que son realmente increíbles, como dejar en manos de la policía el juzgar la vestimenta de las mujeres para considerar que ejercen la prostitución. ¡Firmen la represión! Igual que todos los medios, no sean cómplices, locos. Canal 9, guarda, guarda. En Mendoza no hay movilizaciones, no hay nada. ¡Cómplices! ¡Canal 7! ¡Sos cómplices! ¡Canal 7 cómplice de esta dictadura! Tiene, supuestamente, está basado en unos abstractos que son realmente en esta altura de desarrollo social que tenemos en la Argentina, cosas que quedan totalmente vulnerados. La otra cosa que es gravísima en este código es que no prevé la defensa por la defensa pública, por lo tanto es un código que criminaliza básicamente la pobreza, porque entre otras cosas además criminaliza actividades como la de limpia vidrios, cuidacoches, venta ambulante, la de los artistas callejeros, o sea, todas las actividades que se empieza a realizar en la economía informal, que es la economía que cada vez azota más en nuestra provincia y en nuestro país por las medidas económicas. Esa es la que criminaliza. Entonces la verdad es que es muy grave que este código tenga estas características.